Buenos días para todos, es lunes, aquí estamos, comienza la semana, jubilaciones y planes sociales. Hoy los cambios de Macri, las expectativas por los anuncios, se ajustarán por la inflación, ahorrarían 100.000 millones de pesos. Más reformas a la vista, eliminarían las jubilaciones de privilegio para cargos políticos y aplicarían el impuesto a la renta financiera. Los bancos se quejan porque encarece los créditos. Paro de aeronáuticos. Hoy no habrá vuelos de Aerolíneas Austral. Afecta a 30.000 pasajeros y el 70% ya fue reprogramado. Era para mañana, mira, soy. Yo tenía que ir para mañana. Mamá pagó las expensas. CFK se quejó de Bonadío del embargo de su jubilación. Cabo de la pensión. Le descontó 20.000 pesos por una deuda de expensas de su hija. Mirá si todos los consorcios pudieran pagar, embargar a los papás de los dueños de los departamentos que deben expensas. Está buena, Bebidas más caras, suben hasta un 20% los impuestos de gaseosas, cervezas, vinos, espumantes y espirituosas. A brindar con agua, pero el aumento de la luz se postergó un mes. O sea, a partir de diciembre, no de noviembre. Ustedes no ven la mitad del vaso lleno, ven la mitad del vaso vacío. Semanita de desfile acá en Comodoro Pi, como todas las semanas. Hoy Vudú y Aval Medina pasarán por tribunales. De Vido y Capitanich declararán el miércoles. Capitanich pidió un atril para hacer una conferencia de prensa en la puerta de Comodoro Pi y hablar media hora de lo que nadie le pregunta. La grieta en Cataluña, enfrentados por la independencia. Hay familias y amigos que no hablan. Saben que hay dos banderas además, ¿no? Tan grande el lío que hasta dos banderas ya. Va, tres. La española y dos catalanas. Plan antitrampitos en la ciudad de Buenos Aires. Buscan endurecer las penas y multas hasta 60.000 pesos. ¿Podrán terminar con las mafias de los cuidacoches? Ojalá. Tengo miedo de ir preso. Pidieron 25 años de condena para Lino Cataldo, el médico que mató al ladrón. Y ahora aseguró, intenté salvarlo, pero ya estaba muerto. Esto no se sabía que él intentó reanimarlo. Es nuevo, ¿no? Esto no lo había dicho nunca. ¿No le da vergüenza? Se casó con su tía abuela de 91 años. Enviudó y ahora reclama la pensión. El abogado salteño reclamará en la Corte Suprema y tenemos una nota exclusiva con él. Lo fuimos hasta Salta para hablar con el Reinaldo nuevo, el nuevo Reinaldo. Boca imparable en la fecha de los 4-0. Talleres a River, Huracán a Lanús, Gimnasia a Vélez y Boca a Belgrano. Encima Belgrano se hizo goles solo y se aleja de la punta. ¡Feliz cumple, Diego! Maradona ya festejó en Dubái por la diferencia horaria con Rocío, los íntimos, y sin ninguno de sus hijos. Mirá vos. Más opiniones del caso Paluch. Babi Checopar aseguró, no está bueno que lo desguacen públicamente. Y Marengo, reapareció Rocío Marengo, así de repente. Tampoco si te hace dar una vueltita, te está acosando. Mirá Marengo, Marengo. Procesada por extorsión, se confirmó lo adelanto de este programa. Pero sin prisión preventiva, Natacha Jai versus La Torre Gate. La defensa perderá el dictamen. Se termina la pesadilla para el futbolista y Yanina. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por los aplausos. Buen día para todos. Buen lunes para todos. Comienzo de semana. Hay muchísima información porque además nos vienen de la semana pasada. Sí. El Natacha La Torre Gate. Nos viene de la semana pasada. No el Paluch Gate. Y nos viene de la semana pasada. Vale. Hay más. No. Siguió hablando Nicole. Sí. También. Horrores de Pampita. Sí. No para el tema. Pelea. Por suerte. Nos sueltan. Por suerte para nosotros. Gastón Marrote, ¿cómo les va? Buen día. Buen día, Fabián, y buen día a todos en el piso. Bueno, antes del caso del rugby, el policía Rabier, como le decimos, porque taclea a los delincuentes, ¿me podés hablar del caso de La Plata? Entran por una escalera, suben a un balcón y matan a una mujer. Sí, Fabián, ocurrió el viernes por la noche, esto, barrio La Loma de La Plata, calle 40, entre 25 y 26, para ser precisos. Dos delincuentes usan una escalera y acceden a la planta alta de una vivienda. ¿Sí? Ahí se encontraba Catalina Mesa Ferreira, 61 años, ya cumplía ahora el 25 de noviembre, 62. La sorprenden, le tapan la boca con trapos y bufandas y le atan un pedazo de tela en la garganta. Esta mujer, que encima era diabética e hipertensa, finalmente muere sofocada. Los delincuentes escapan con $900 y otros objetos de que encontraron en la casa. ¿Sí? ¿Cómo entraron al departamento? Usando una escalera. Hay una escalera para acceder a la planta alta. ¿Por afuera?
por afuera. Claro. Se ve que era planta alta. La escalera, y la escalera, desde la ¿cuánto tenía? ¿Y de dónde la sacan la escalera, no? ¿Venían con la escalera en el auto? ¿Venían con una escalera? Rarísimo. Sí, venían con una escalera. Exactamente. Una pregunta. Entonces ya sabían a dónde querían entrar. Era una banda, parece que profesional, uno de los cuales está vinculado a la banda del FAL. La banda de la escalera. Es una banda, claro, primero aclaremos, no es una banda de La Plata, que digamos, es muy común encontrar bandas locales. Es una banda, uno vive en Glebo, otro en Guernica, otro en Florencio Varela, no son de la zona, ¿sí? Y uno de ellos es hermano de uno de los detenidos de la banda del FAL, recuerdan la que fue detenida en abril, secuestros extorsivos, homicidios. El caso de Aldo Venturini. El caso de Aldo Venturini fue uno de las víctimas. Exactamente. ¿No? Y los otros dos detenidos, bueno, el de la banda del FAL es Gerardo Ezequiel Nievas Torres, que usaba una identificación falsa, que ya tenía antecedentes, estuvo preso entre 2007 y 2017. Pero pará, explícame este punto. Semejante banda de profesionales con una escalera entrando a un departamento para robar $900. Sí, lo que dicen los investigadores o sospechan, Fabián, es que tenían un dato de una suma importante, de una suma mayor, o se equivocaron de víctima, o no estaba el dinero que a ellos le habían pasado el dato, y por eso terminan matando a esta mujer, que tenía era una familia que tenía un lavadero ahí en La Plata, hace 30 años viven en la zona, tenían un lavadero, esa es la profesión, es un lavadero familiar, de ella, del marido, estaba la hija también, y la terminan matando. Sí, hoy le van a tomar al de 17 años, el menor, hoy le van a tomar declaración, él pidió que se postergue porque va a presentar un abogado particular, no un defensor público, pero la situación ya está... abogado particular con 17 años. Ya está planteada el hecho de que tiene 17 años. Claro, en el va auto ser... va ese menor de 17 años con otro de 38, son los primeros que detienen. Exactamente, después... son tres en total. El otro no, el otro estaba en un baldío. Del menor. Claro. Pablo Pérez es el padre del menor. Claro. Sí. ¿La señora estaba sola en la casa, Gastón? Antecedentes. Gastón, buen día, Úrsula, ¿cómo estás? Buen día, Úrsula. ¿Estaba sola la señora o había otra, había alguien? No, en principio sí, digamos, estaba sola la señora, lo que de acuerdo al informe policial que figura. Yo lo que quería hacer hincapié para comentarles es que este sujeto, Gerardo Ezequiel Nievas Torres, los antecedentes que tiene, cumplió 10 años de condena en total, robo agravado, violación de domicilio y daño, robo y violación de domicilio en concurso real. Muy así raro. Que era un tipo con peligrosos antecedentes. Sí, todo entre 2007 y 2017. Muy raro. Los últimos 10 años se dedicó a una prolífica... Rarísimo. Bueno, de acá nos vamos a este caso, ahora no sé si vamos a hablar después con el viudo. Yo lo llamo policía rápido, le dice todo el mundo, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, exactamente, Fabián. Hay que mirar, voy a explicar a la gente, hay que mirar la parte superior izquierda. Observen de ahí. La pantalla, Mirá. Muy bien. Muy bien puesto. Esto arranca ayer domingo 7:58 de la mañana, una pareja de motochorros, pero con otro accionar delictivo, forzando puertas y robando autos, ¿sí? No robándole a la gente en ese momento, vamos a aclararlo. Un vecino, se acerca a un policía, a este oficial, y le cuenta que esto es en Mataderos, en la esquina de las calles Bilbao y Araujo, hay una pareja a bordo de una moto tratando de abrir autos. El oficial va hasta ese lugar con su auto particular, y ve que a una cuadra le ve a la pareja intentando abrir un Citroën C3. Sí. Le da la voz de alto, se identifica como policía, los delincuentes se suben a la moto para escapar, y es ahí cuando usa este accionar típico de rugby, ¿no? Uno de los, creo que entran los mejores 10 tackles de la historia, y logra reducir a ambos delincuentes, que finalmente son acusados de tentativa de robo. Lo que hay que aclarar es que este policía puso en riesgo su vida, puso en riesgo su salud, porque podía haberse fracturado, podía haberse lastimado y podía haber quedado fuera de servicio por esta actitud. Quiero cambiarle el mote al policía, si me dejan, porque para mí eso no es un tackle. ¿Qué es? Es como una patada voladora la que le da a la moto. Karate, ¿qué actitud del policía? Claro, una actitud impresionante, no deja de ser... Porque además, no, si viene el policía, fijan, que va al frente. Cuando él los va, lo más impresionante es cuando él los va a buscar, que están los dos tirados, y va como diciendo, córranse. Sí, ahí va caminando. Ahí, mirá, ahí está, ¿ves? Bueno, ahí está. Este video no es de una camarita, sino de Silvia, que es vecina, que lo grabó. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Doman la saluda. ¿Qué tal? Buen día, Domán. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo es que se le ocurrió bien, filmar todo esto? Sorprendida porque la verdad que
No, no, no pensé que se iba a viralizar el video porque se lo había puesto acá el grupo de alertas vecinos que tenemos en la zona. ¿El Matadero? Bueno, sí. ¿Qué zona de Mataderos es, Silvia? Estamos acá en Bilbao, entre Basualdo y Araujo, a 6 cuadras, digamos, del directorio, claro, más o menos, para que se ubiquen. ¿Y esto a qué Cuénteme, hora fue? ¿Eso cerca de la cancha de Chicago? No. Directorio de escalada a unas 6 cuadras, más o menos. Ah, más, bueno. Claro. Y dígame, ¿y cómo se logró grabarlo? No, yo tengo unas cámaras de seguridad. Por la familia, no era con su teléfono. Ah, yo pensé que era con su teléfono. No. Yo tengo una cámara de seguridad por la familia. ¿Y cómo es la zona? ¿Es como siempre, como en todos lados? ¿Más, menos, insegura? Es como insegura. En todos lados. Se había puesto bastante brava la zona y por eso, a raíz de que pasaron muchas cosas, inclusive mi hijo, que lo asaltan acá en la puerta, 4 tipos armados, a raíz de todo eso, lo que vivió un vecino acá que lo secuestraron, bueno, que ya se sabe, que es más de lo mismo, acá a la vuelta un señor que se valió, a pesar de que le entregó todo. Aparentemente, este muchacho, policía, que atrapa a los chicos estos, vio una situación rara, le da la voz de alto, que es lo que nosotros sentimos, porque a la mañana nos despertamos así. Claro. ¿Esto a qué hora fue, Silvia, bien? Y esto habrá sido entre las 8 y media, pero re temprano fue. O sea, ustedes escuchan la voz de alto que le da el policía, nosotros, ¿no? Escuchamos los gritos del muchacho, porque les gritó, o sea, les dio la voz de alto. En ningún momento sacó el arma ni nada. Lo que vemos ahí, ¿no? Y bueno, después no quisimos salir porque pensábamos que si iba a haber tiros. Dije, bueno, uno tiene miedo por los hijos adolescentes que uno tiene. Claro. Entonces, es lamentable, pero bueno, se vive así. Nosotros no quisimos salir, bueno, pero después nos tocó el timbre porque quedó damnificado el vehículo de mi marido y bueno. Claro. Por eso nos tuvimos que salir para verificar, tomar fotos y todo. Bueno, y en el video quedó registrado el chico cómo acciona, ¿no? Con Silvia, yo le agradezco mucho, ¿eh? No, por favor. Hasta luego. Fabián. Sí. Sí, lo que queremos destacar es justamente el policía tranquila, digamos, se comprometió, así como criticamos muchas veces la falta de compromiso, este policía se comprometió por demás, ¿no? Claro. Poniendo en riesgo, como decíamos, su salud, su vida. Es para destacar, más allá que, bueno, después logra la detención de los delincuentes. Gastón, buen día. Hay 30.000 expedientes en curso en este momento por temas de motochorros. ¿Vos crees que alguien los lee, alguien los sigue, algún motochorro va a ir a prisión? Hola, buen día, Evelyn. Mira, en principio la justicia está colapsada con el tema de causas en un punto y en otro punto, digo, también tengamos en cuenta que tiene que haber un compromiso judicial, porque no es solamente el vecino cree que la policía los detiene y los libera enseguida, y el que da la orden de liberar es el mismo juez, la misma justicia. Claro. Es cuestión de reactivar esas causas. Sí sabemos que está colapsada la justicia también con tantas causas, pero bueno, digamos, tienen que reactivarlas y tienen que, de una vez por todas, condenar esto. Yo quiero contar algo, que no lo va a decir Larreta, no lo va a decir Ocampo, no lo va a decir D'Alessandro, los responsables, jefe de gobierno, ministro y secretario de Seguridad de la Ciudad. No lo pueden decir públicamente, o no lo quieren decir públicamente. El estado en el que recibieron la Policía Federal, quiero ser amable y educado en la palabra, porque estoy tentado de usar la palabra desastre y calamitoso. Es decir, el kirchnerismo destruyó la Policía Federal. Hay que remar todo de cero. Entonces pasan absurdos como el de Palermo y los motochorros. Absurdos. Como que anden motochorros, bueno, por Palermo, perdón, Fabián, eso tiene a luz del día. Tiene una estadística. No, está bien. 70 robos por día. No, pero a ver. Es Cava. No, pero a ver. 30.000 expedientes abiertos por motochorros. Acabamos de contar el caso de La Plata, que va acompañado con que están detenidos los 3 involucrados en un homicidio. A las pocas horas del hecho. A Jorge Rial le robaron el reloj y nada. Hay un hecho. Y te puedo decir más cosas. Con y cámaras. A Laura Fidalgo la robaron y nada. Nada. A Nacho Viale le rompieron el reloj y nada. Acá a Villafé. Entonces,
por más que el poder político tenga voluntad, si no hay capacidad técnica, y lo digo con el mayor de los respetos, tampoco podés ir contra la inseguridad. Pero cada hora hay un Se han robo. Encontrado con una ineficacia que sorprende en una fuerza que se creía, la federal, que era la mejor del país. Esta sí, es la verdad de lo que está pasando. Con los expedientes de papel en lugar de ser informatizados, ¿no? Por ejemplo. Estamos en por el siglo XIX. Sí, Fabián. Esta, uno civiles, creía... Los civiles, mientras tanto, ¿qué hacen? Porque cada hora hay un hecho de sangre. Cada hora en Argentina. Bueno, cada hora. El poder político se encuentra con una policía que recibe, que primero la tenés que fusionar con otra y que no tiene la capacidad que se suponía que tenía. Porque hay cosas que están pasando que son... increíble, no, pero bueno. No solo no tiene la capacidad, sino también esto tiene que ver con que en los últimos años ser policía ha dejado de ser una elección de vocación para hacer una salida laboral. Entonces, y esto es clave, el video que estamos viendo, eso es un policía con vocación. Nos sorprende. Eso es vocación. Porque el tipo es alguien que decide ser policía para cuidar. El servicio. Claro. El que decide ser policía para una salida laboral por dos mangos, porque esa es la realidad, no se va a tirar así para intentar atrapar a un ladrón y que ese ladrón después lo tenga su causa y termine preso o no. Es porque no quiere, porque no le interesa y porque no le importa tampoco. Vale que decir que la policía es muy buena buscando tuiteros. En eso sí. No, está bien, eso sí, está el Ministerio puestos, de Seguridad. Sí, claro. Me parece que hay prioridades y prioridades. Pero así como dice Fabián, que es raro que... ¿Cómo puede ser que la bonaerense, sin una cámara, te agarre a tres ladrones por una escalera en una terraza cuando vemos el mosmotrón real? Históricamente, la bonaerense era la mala, corrupta, que no servía para nada, y la federal era una policía suiza. Bueno, nos encontramos, hoy era la Scotland Yard, nos encontramos con que últimamente, lo lamento por los muchachos de la federal, no es general, perdonen que se ofendan, los muchachos de la provincia están laburando mejor. Fabián. Sí. Sí, para aportar que en el caso del crimen de esta mujer de La Plata, ya desde el arranque, al lugar se presentaron 20 efectivos entre comisaría cuarta y comando de patrulla de La Plata. Claro. Digo, ya desde el principio no se minimizó el hecho, como antiguamente llegaban dos policías, tomaban nota y después arrancaba la investigación. Pero bueno, ¿sí? Nada. Igual, Fabián, están tomando nota de esto que estamos mostrando estos días del número enorme de motochorros. Estaba viendo... Ya lo están promocionando, ¿no? En Villa Urquiza, ya la comisaría 39, este fin de semana, detuvo a una pareja de motochorros en una moto negra y roja, ¿no? Que abordaron a una pareja, le robaron la cartera a la mujer, esto en Nahuel Huapi al 5300, con lo cual, atención, están empezando a mostrar la reacción, ante la cantidad de episodios, sí. ¿Entiendes? Bueno, listo, Marote, gracias, ¿eh? Un abrazo. Bueno, de acá nos vamos a Salta. ¿Ustedes recuerdan el caso del chico este? Reinaldo y Adelfa hace 6 años se habían casado. ¿Cómo no? Estuvieron 24 días de alguna manera casados. ¿Cómo se llama el nuevo? Ella se murió a los 24 días. ¿Cómo se llama el nuevo? Mauricio Sola es abogado, tiene 25 años. En el 2013 ellos se casa con su tía abuela, él vivía con su mamá, con su abuela y con la hermana de su abuela, con su tía abuela, contrae matrimonio, él se recibe de abogado y un año después de haberse transformado en marido y mujer, la señora, que era muy grande, termina falleciendo. Él ahora reclama la pensión. ¿Te puedes casar con tu tía abuela? Es legal, mira vos. Pero por supuesto. ¿Pero cuál es el problema? Pregunto, es un derecho adquirido. El amor no le dan el beneficio. Pero por eso, ¿cuál es el problema? A ver, tenemos nota. Se lo están rechazando. Nuestra productora fue a Salta y tenemos nota. Hecha en una plaza. A ver, dale. A ver. Él es Mauricio Ósola. A los 23 años contrajo matrimonio con Yolanda, su tía abuela de 91. Un año después, en el 2016, su tía falleció y él hoy reclama la pensión por viudez que le corresponde y todavía no se la dan. Mauricio, ¿qué responde el hecho de que no te estén dando el derecho? Bueno, si la verdad es que una de las cositas que a uno más que nada le interesa puntualizar es en el trasfondo que existe por detrás de esta historia, y es el hecho de que yo viví toda la vida con Yolanda, y en una circunstancia de la vida particular en la cual el núcleo familiar se vio roto, avatares de la vida que no vienen al caso mencionar, con ella contraemos las nupcias. Pero no puedo dejar de puntualizar que quizá hoy por hoy una de las razones por las cuales me deniegan la pensión es el tema de decir, esto no es conveniente, o de alguna forma la ANSES
basa sus actos de negatorio en meras subjetividades, en agarrar y decir, no, para justo en este caso es una señora mayor, no hay un matrimonio con fines procreacionales, se dice un poco en el dictamen de asesoría jurídica, con lo cual volveríamos unos 50 o 60 años en materia de conquista de derechos. Pero bueno, razones de por qué me deniega la ANSES la pensión, habría que consultar en el acto denegatorio, en el donde se pueden leer fundamentos como que el matrimonio tiene fines procreacionales, que no existe interés concreto en la demarcación del matrimonio fuera de lo que es el patrimonial, cosa que no puede llegar a ser sostenida. ¿Por qué te casaste con cuando con nosotros, yo con Yolanda viví toda la vida, como te mencionaba. Existen avatares de la vida que nos complican, el núcleo familiar de mi vida se vio destruido y yo tenía en ese momento un tercer o cuarto año de estudiante de la carrera de Derecho y yo tenía que agarrar y tomar una decisión. Bueno, en este momento la complicación de la vida me exige que yo deje de estudiar y tenga que ponerme a trabajar y la propia Yolanda me dice, Ñulita le decíamos nosotros, No, Mauricio, vos tenés que seguir estudiando, vos tenés que recibirte. Nunca en mi vida ninguna persona de mi familia se ha recibido, yo te voy a seguir ayudando. Entonces nos nace la idea de ella, me quería seguir ayudando y yo le doy el encuadre y decidimos casarnos. Entonces nos casamos porque en ese momento donde mi padre estaba enfermo a punto de morir, divorciado con mi madre, no divorciado, pero ya comenzaba algo que eventualmente se concreta, yo tenía la necesidad de tomar un cauce para poder, de alguna manera, poder seguir estudiando y encargándome de ella en lo que era, en esa etapa final de su vida complicada, llena de enfermedades. Y yo, cuando hablo de todo esto, un poco como que me sensibilizo, porque me acuerdo lo difícil que fue en ese momento. Ella tenía que visitar aproximadamente a 4 médicos de cabecera. Y fuimos a ANSES a verificar, porque su primera impresión, no sé si vos preferís que yo siga hablando sí, o sí. Hacerme preguntas, su primera impresión ante la idea de que ella y yo contraigamos matrimonio era que eso estaba mal, que era ilegal, que era un injusto, un entuerto, o hasta incluso tenía miedo de ir presa, porque ella no conocía cuestiones de derecho. Entonces yo, que ya más o menos algo tenía de las materias, le mostré que no existía ilegalidad, no existía prohibición al respecto, y por si fuera poco, fuimos ambos dos al ANSES a hacernos asesorar, valga la redundancia, por personas de certificada y licenciada opinión. Así que por eso finalmente nosotros nos casamos, pero no puedo negar que el afecto que nosotros teníamos supera las barreras de cualquier afecto que uno pueda tener. No era una relación matrimonial, era una relación, digamos. Es una relación del amor más puro que existe sin el sentido lascivo. No existió entre ella y yo un sentimiento lascivo. Entre ella y yo teníamos un vínculo de toda mi vida. De abuela. De madre. Ella completó como madre, era la madre de mi corazón, o sea, sinceramente. Qué lío, para qué lío. Decidir. Sí. Sí. Claro, el tema es así. Bancame porque tenemos una segunda parte y lo tenemos a él en línea. Dale. Ah, bueno. Ojo porque a mí me parece, pero estoy hablando de lo que me acuerdo, que para que un matrimonio se considere, por ejemplo, para la Iglesia Católica, un matrimonio se considera consumado. Como tal cuando es consumado. Bueno, no, pero en este caso es el ANSES, Fabián. Bueno, el que se niega que falta que la ANSES, pagar la pensión es claro. El ANSES diga, a ver, tráigame las acá lo que se plantea, que muestre. Primero, lo que planteamos. Lo que acá, claro. Bueno, pero no, es injusto. A ver, tenés la segunda parte, escuchemos todos los argumentos y después vos estás a favor de que le den el beneficio. Obviamente, claro, sí, porque es un beneficio adquirido y él lo explica muy bien. Dice, estaba esa posibilidad. ¿Qué es lo que? A ver, no es que él en algún momento inventaran una relación. Él dice, viví toda mi vida con su tía, su segunda mamá, dice, que lo felicita él y le agradece ser la única persona en su familia que se recibe de abogado. Claro, pero cuando él dice que era la madre del corazón de él, ahí. Pero es lo que. Bueno, él está reconociéndolo. Vamos, vamos a ver la segunda parte y vamos a hablar con él, dale. Bueno, mirá. Espera. Ahí va. ¿Vos estás al tanto de la historia de Reinaldo y de Adelfa? Ellos se casaron hace un tiempo atrás y tenían una diferencia de, creo, 52 años. Sí, he escuchado de ese caso, pero puntualmente yo no considero que ese caso tenga que haber sido mi puntapié inicial, ni mucho menos. Al contrario, yo de ese caso me entero porque salió en las noticias y básicamente fue resonante porque la señora Adelfa tenía una importante herencia, muchas posesiones y una cuestión que se disputó
y que podía tornar y generar interés en la sociedad. Yolanda era una señora jubilada, docente, con las más sinceras y pura intención de ayudar a los seres de su familia primaria, las personas que ella más amaba en esta vida. Y la única manera que ella pudo idear para intentar ayudarnos fue dejarnos lo que ella decía, la jubilación, pero que cuando yo le dije cómo era eso, que no podía dar, uno no puede disponer de la jubilación por testamento, ni es un derecho disponible, le asesoro, le hago entender cuál era la única vía idónea para que ella pueda continuar ayudándonos y seguir siendo parte de lo que era el proyecto de vida que ella quería para mí y para mis hermanos. Decidimos contraer el matrimonio. Ella, entendiendo todas las implicancias, decide y voluntariamente se somete a todo lo que era el matrimonio del Código Viejo de Vélez, donde no existía, como hoy por hoy, una mera solicitud y ya estás casado. Hoy por hoy es mucho más fácil. Así que... ¿Ustedes fueron al ANSES, hicieron todos los trámites que tenían que hacer para...? Nosotros completamos todos los pasos. Previamente, averiguaciones para las cuales... que yo las tomé junto más que nada con ella para que ella esté tranquila, en donde fuimos al ANSES, fuimos al registro civil, averiguaciones necesarias, en los organismos pertinentes y necesarios, y después fuimos al hospital, fuimos al registro civil nuevamente a solicitar la certificación de la firma, todos los pasos de rigor. Fueron un matrimonio legal. Un matrimonio. Y vos sos un viudo legal, digamos. Exactamente, que a vos te corresponde. Por todas las... Igualmente, más allá de que no hay mucha similitud con el caso de Reinaldo y Adelfa, es un precedente. Porque mirá, él está cobrando la jubilación. Yo lo que sé es que justamente en ese caso al señor Reinaldo le conceden la pensión y desconozco los demás detalles de ese caso, porque sinceramente tampoco no estuve muy al... no lo seguí de cerca, me enteré por las noticias que salió únicamente, y ¿qué crees que te diga? Son casos similares, por supuesto que sí, pero ¿qué deriva? ¿Dónde está la diferencia resonante? Y bueno, en que Adelfa era una persona con muchas posiciones y Yolanda era una jubilada docente. Entonces, ¿dónde se generaría la disputa y en los intereses encontrados? Pero que en este caso... excede a los meros intereses económicos, es una cuestión más de la última voluntad de una persona que no se tiene nunca en cuenta y no se la está tomando a la vista, junto con una realidad triste, pero que no podemos negar, de que si fuera al revés y hubiera sido un señor mayor, un señor de 90 y pico de años casándose con una chica de 20 y pico de años, y nada de esto hubiera pasado, seguramente la pensión salía como tiene que ser, toda la reglamentación tenía que ocurrir. O sea, entonces, que hay una especie de discriminación. ¿Vos sentís que se te discrimina? Es una cuestión de discriminación inversa, pero al mismo tiempo que refuerza el machismo, refuerza esto de decir, la mujer mayor de edad, como es mujer, no se puede casar con un chico menor, no menor de edad, perdón la ignorancia en términos jurídicos. Sino con una diferencia con una diferencia de mayoría de edad. Sino, ¿cómo existen tantos casos de señores mayores de edad casados con mujeres con 50, 30... y distintas, de las más variopintas edades que uno puede encontrar, en donde esto no se entera nadie? Bueno, a ver, este argumento final, más allá de otros que hay, es verdad. Si ella tuviera 31 y él 91, nadie discutiría. Nadie diría nada. El tema acá puntual es el siguiente. Sí. Esto se da en un contexto en el cual hoy el ANSES y el Gobierno Nacional está discutiendo la edad jubilatoria. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No, pero ellos dicen que no se toca la edad. No, pero no se toca. Pero está la discusión mundial, que es el hecho de, bueno, hasta qué edad. ¿Y qué es lo que piensa el ANSES? El ANSES dice, si le doy y le concedo a este matrimonio derecho adquirido y está perfecto la pensión, puede tener una oleada de casamientos en los cuales la jubilación nunca deja de existir. Claro, es verdad. Pero claro, hay una caduca. Espera, claro. Mauricio Sola está en línea. Mauricio, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te va? Primero, preguntas básicas, Mauricio. ¿Vos estuviste casado legalmente? Sí, señor Fabián. Yo me casé con Yolanda. O sea, vos fuiste a un registro civil y te casaste. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto hace de esto? Porque ella muere en abril de 2016. Aproximadamente ya van a ser 3 años. A ver, termina el año 2017 y van a ser 3 años. Si querés contarnos, porque ella era jubilada docente, ¿no? Sí, así es. ¿De la Caja Nacional? No te estoy escuchando. Digo, pero... ella era jubilada docente, trabajaba para la escuela en la provincia de Salta. Así es. Bueno. Si querés contarnos, ¿de cuánto es la pensión de la que estamos hablando?
Mirá, yo no he podido pasarme por el área de cómputos del ANSES para saber con exactitud, pero asciende a una suma de 20.000 pesos. 20.000 pesos, bueno. Uh-huh. Bueno, el está, ¿en qué estado está? Porque el ANSES te niega la pensión y vos acudiste a la justicia. No. Ahí ha habido, digamos, una cuestión de la información que pasa, se va intercambiando entre distintas redes periodísticas. Yo ahora tengo una primera instancia en la cual me deniegan por el primer acto administrativo denegatorio del ANSES. Tengo que agotar la propia vía dentro de lo que es la sede administrativa para recién acudir a la justicia. ¿Pero cuál es el argumento del ANSES para negar que hay un informe socioambiental que dice que no estaban casados? No sé si me lo preguntan a mí. Sí, dale, contá. Bueno, mira, yo no me he notificado formalmente de la decisión, pero ha llegado a mi conocimiento que en el dictamen del área legal se utiliza, no se desconoce la existencia y la legitimidad del matrimonio, y tampoco se desconoce ni se critica la lucidez de Yolanda a la hora de contraerlo, con lo cual los argumentos esgrimidos por el organismo previsional son una suerte de no conviene que a Mauricio Osorio le demos la pensión, y que el matrimonio tiene fines procreacionales, por lo cual esto más no sería un matrimonio. Ahora, una pregunta, Mauricio. Hay un informe socioambiental que hace el ANSES, en el cual dice que nadie sabía que estaban casados. Entrevistan a 25 vecinos. Mandan técnicos, entrevistan ese a 25 me parece vecinos. Que tenemos entendido que es la base de la negación. No, al respecto yo tengo que contar, digamos, que es una circunstancia peculiar. Yo estoy a favor de que el ANSES disponga medidas de informes socioambientales, pero justo en mi caso ha pasado algo curioso. Hace relativamente muy poco, al lado de mi casa, instalaron un edificio en donde no conozco a ninguna de las familias que están ahí. Uh-huh. Y en el departamento que alquilábamos cuando llegaron a hacer el informe, la señora que alquilaba tampoco tenía por qué conocernos, o sea, apenas sabía con quién contrataba, que era el propietario del inmueble, y los demás vecinos solo no sabían el vínculo matrimonial por una cuestión obvia. Hola, Mauricio, vos te das cuenta, ¿no?, de la reacción en cadena que tiene esto, un poco lo que decía Juan Cruz recién, claramente el sustento del ANSES es no le puedo dar y sentar precedente en este caso de Mauricio y Yolanda, porque si no, me vienen un montón de otros casos y revientan todas las cajas, ¿entiendes? Digo, esto lo entendés vos, de, digamos, ya están hechas bolsas las cajas y hay una situación previsional tremenda. Llegar a suceder ahora a partir de estas circunstancias, pero... En concreto, es una cuestión que exige que el Congreso de la Nación, en todo caso, tome la materia legislativa y con absoluta premura demarque y diga, bueno, estas leyes, estos dos campos normativos que se están colisionando, tanto la ley civil en lo que autoriza los matrimonios de cualquier edad, como la ley previsional en la cual se contemplan las pensiones, ¿en dónde vamos a dejar la línea para que se queden saldados los derechos fundamentales? Sí, hay un hueco legal, está claro. No, tu caso, Mauricio, gracias por hablar con nosotros, la nota que le diste a Anita. Vamos a seguir llamándote porque el caso va a generar ruido. Obviamente. Yo acabo de hablar un gran debate. Le acabo de mandar un mensaje a Basaliluazo. Mauricio, gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Fabián, que tengan un buen día. Acá me escribe un amigo muy importante. Salgamos a casarnos con veteranos. Claro, lo que está, el hombre lo toma en joda el tema. Claro. Esto va a dar a 200 millones. Pero ahora pregunto, lo que ese derecho adquirido, que es lo que dice Mauricio ahora, ¿qué solución va a poder el Estado para frenar esto? Está bien, es imposible. Lo que dice Mauricio, yo quisiera. Están atrasando, porque ahora va primera. Claro. Fabián, pero quiero la estadística de lo que dice Fabián de los hombres mayores. Pone el 91 tenía Yolanda, 80, 85 con pibas de 25. No. Si algunas de 25 o 30 les avisan que casarse con uno de 70 no se van a quedar con nada, olvidá. Pero quiero saber, ¿no? Hugh Hefner moría solo. Pero a ver, mujeres están recibiendo una pensión, ¿a este chico le tienen que dar una pensión? Ese es el tema, por eso digo hay un vacío legal. Pero mujeres cobran, pero lo este que chico dijo también. Juan, el contexto, estamos... En un par de horas se anuncia un nuevo sistema de actualización porque el Estado está tratando de ahorrar plata en el sistema jubilatorio. Está bien, pero si es así, si pasa eso, el ANSES sería machista. Este caso excede este caso es un leading case. Por eso, en este momento estoy hablando con el titular del ANSES,
a ver qué nos responde. ¿Qué a ver qué dice. Estoy preguntando si está al caso, si está al tanto el caso. Está al tanto el caso, claro. Sí, por los medios. Perdóname, igual de todos modos, cuando vos vas a buscar toda la información y formularios para casarte, en ningún lado dice amor. Alguna prohibición de edad. El amor no tiene edad. Menor de edad. Creo que todos creemos que Mauricio está derecho, Mauricio. Tampoco tiene. Y me parece que la respuesta de que el matrimonio es solamente para procreación, eso es la iglesia, eso no puede. En eso no se puede meter el ANSES. Eso es una ridícula. Se los voy a resumir eso una frase, es ridículo. Frase popular. Una frase popular. A ver. Hecha la ley, hecha la trampa. Sí, señor. Pero no es trampa. No es trampa. No es trampa. No es trampa. ¿Querés saber cuál es el secreto para renovarte cada día, dormir en un colchón Canon? Porque Canon, vos ya sabés, te brinda confort y calidad en todos sus modelos. Canon. Acá seguimos, ¿eh? Atención porque me dicen que hay fotos impactantes. Epa. ¿Eh? ¿De qué? No. De Tucumán Bomb. Ah, bueno, bueno. ¿En qué estado? ¿Qué le, esto es el tobillo, ¿no? Está explotada. Esto fue el viernes de la noche. Viernes. No se desmayó. Ayer hablé con ella y con Sebastián. Tuvo mal el tobillo. Claro, no. Le bajó mucho la presión. Le bajó la presión. En el momento en el cual le bajó la presión, tuvo miedo de desmayarse, entonces se tiró al piso. Después volvió a ensayar. Y ahí se dobló un poquito, se lastimó un poquito el tobillo. Ah, o sea, grande, lo del tobillo es posterior a que se sintió mal. Sí, en realidad se sintió mal y le recostaron. Claro. Y después al retomar... Pero pará un momento. Primero tuvo el problema de la nariz, pobre, ¿no? Sí, eso fue anterior. Que fue un golpe involuntario de bailarín. Primero fue el preinfarto. Se nos lesionó, jugador de fútbol. Tenemos lesionada. Claro, primero fue el shock, preinfarto. Ah, ella decía, me muero. Es verdad. La falta de aire, que se sintió mal, el ataque de pánico. Sí, golpeó el bailarín. El golpe en la nariz, pasa de todo, la noqueó. Después se siente mal y le baja la presión, digamos. Claro. Deje de hacer y después se dobla el tobillo. Sí, aparte se sintió muy solita el fin de semana porque Sebastián, su pareja, había viajado a Tucumán a ver a su familia. Así que todo esto la agarró sola. No, y el se hijo, quedó en el hotel. El hijo que finalmente no la va a ver. Y el, ay, y basta en el bailando. Con el hijo. No, pero y en el bailando. Hijo sin la madre bailó bien. Exactamente, por fin me la saqué encima. Por fin me la saqué. Es una mujer. De todo contra la bomba, pobre mujer, le pasa de todo y la criticamos. Pero basta decir que esa relación de hijo y madre es una mamá que ya está explotada. No exijan tantas cosas. Después tenemos que preguntarte por una persona que habló de vos. Explotó el Cyber Monday en Brugman.com. Comprá esta oferta exclusiva solo por hoy. Aire acondicionado 3000 frigorías frío calor con 20% off y hasta en 24 cuotas sin interés de 500 pesos. Tarjetea toda la semana en Brugman.com. Babi Chocopar habló mal de vos. ¿Quién? ¿Por qué? ¿Qué? Pero el tema. ¿Qué dijo que era tonta? Que en el programa de Doman hay una chica que hace de tonta. ¿Eso? No, perdón, no dijo Lucía. Puede haber sido cualquiera de ustedes. Eso iba a decir la machista. Yo lo vi. Podemos ser Evelyn, clara. Valeria. Clara en el audio. Dice que es Lucía. Dice que soy yo. ¿Pero tenemos un audio, Babi? ¿Babi, babe? ¿Babe? ¿Qué? El chico valiente. No, espera. Después te ponemos una imagen del... ¿Estuvo comiendo? ¿Está comiendo? No. Me fui a Córdoba el fin de semana, ni vi la tele. Bien. Sí, hermoso. Pobre a Talleres ella. Talleres. ¿Cómo estuvo? Una novedad mundial contra piojos y liendres, zona libre. La única loción para chicos con farmacapil que actúa física y no químicamente. No atacando los piojos, sino simplemente ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Zona libre no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras ante nuevos contagios. Y como no necesitas peine fino, rápido y tus chicos no sufren. Con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan. Y ahora también Zona Libre Kit. Elimina, repele y evita el recontagio de piojos y liendres. Encontrá Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Bueno, Babi Chocopar era, creo que todavía, si Dios quiere, seguimos siendo amigos, porque ya está, cada uno dijo lo suyo. ¿No? ¿Es tu amigo? ¿Tu amigo habló mal de mí? ¿Qué quiere decirle a una mujer que es tonta? Perdón, ¿no? Porque a mí me parece gravísimo, me parece casi una violencia de género. Tenemos exactamente, ¿podemos buscar exactamente la frase de Babi para Lucía? Para, bueno, primero explícame. Yo le contesté, ya está, por mi parte le contesté el viernes a través de Twitter, ya está. ¿Me defendiste? Sí, claro. ¿Qué es eso? ¿Me defendiste? No. Si es yo me acuerdo que el planteo, de Chocopar era que violencia de género también era
supuestamente él creo, considera que el papel de Lucía, de estar al lado tuyo, bueno, es así. Ah, para yo lo único que le voy a decir a Babi. Es hacer de tonta. Yo lo único que le voy a decir a Babi es que Lucía es la más viva de todos nosotros. Yo soy así, pero lejos. No es ser tonta, ¿eh? Lejos. Pero, ¿sabes quién es ese chico? Bueno, pero escuchemos lo que dice Babi en lo de Mirta. Porque él se queja del tratamiento. Esperá, decime lo que tenés. El audio donde habla de Lucía. Porque, vamos a explicar también el contexto. No parece que Babi viene. ¿Por qué Babi habla de esto? Porque él está enojado del tratamiento que Ángel de Brito y nosotros le hemos hecho al caso Ari Paluch. Se enojó más con Ángel que con nosotros, porque también está enojado con nosotros. A mí me había mencionado hace 2 o 3 días. Dale. Hay una predisposición a querer tratarme a mí, ponerme en esa bolsa de lo misógino, manoseador y degenerado. Yo lo que dije fue lo siguiente. Denuncien en el momento, les toncan el culo, se van a recursos humanos y denuncian. No estén con la espina 2 años, ni con la vergüenza 2 años, ni con que... Acá no hay poderoso, chicos, se acabaron los porongas. Estaba viendo el programa de Doman. Doman tiene una chica que hace de boba. Eso es misoginia. Poner a una mina como estúpida, como que no piensa, como que es una idiota, eso es misoginia. ¿Tienes una foto? Perdón, asumimos, porque hay un audio de Babi aclarando esto. Sí. ¿Qué aclara? Le aclara que es Lucía. A ver, no le pone nombre y apellido, pero habla de las famosas secretarias. A ver, bueno, ajá, a ver, pongamos. ¿Querés escuchar el audio de Babi? Sí. Bueno, secretarias que llegó, Oli. Segundo, que estoy. Aquí está. Aquí está. Bueno, el audio de Babi Echecopar, hablando de este programa. Querido, vos sabés el respeto que te tengo y porque te quiero mucho, también, te contesto. Yo también. Yo no estoy para explicar en un programa las cosas que digo y cómo lo pueden llegar a interpretar. Uh-huh. Analícense como programa, si uh-huh. tienen el derecho de analizar lo que la gente dice y sacar conclusiones nefastas. Nada más que eso. Ustedes escuchan, o vos no, pero algunos, de 10 minutos de programa mío toman la parte donde digo, y Ari, qué sé yo, pobre tipo. Entonces dice Babi que lo defiende, yo jamás defendería a un manoseador porque tengo hijas, y jamás defendería a un abusador. Claro. Pero sí, lo que no me gusta es la cobardía de muchos que lo saludaron con besos, y lo saludaron con besos por la calle, y muchos que dicen, mira, la verdad, Ari, a mí me jode hacer esta nota, pero la tengo que hacer igual. Y si te jode, no la hagas, hermano. Y si la haces igual es porque te rinde. Seamos honestos. Y el puterío rinde. Ponela tal cual como te digo. Pero me extraña que en el mismo panel se hable de 25 personas y todos sepan todo de las 25 personas. Me parece que tendrían que mirarse un poco al espejo y mirar para atrás y verse quiénes son cada uno. Además, hay un pseudo periodismo, chusma, alcahuete, que se tendría que fijar un poco más en lo que hace la gente, en los teatros, los actores que llenan teatro, la trayectoria de la gente, ¿entendés? Y no comparar a un 4 de copas con un tipo de 35 años de profesión y algunos, no ustedes, pero algún despabilado, meterle misógino, facho, ya se acabó esa época de los rótulos tipo supermercado. Eso es verdad. Y además, chicos, la verdad, no se asombren, porque realmente todo aquel que ha puesto secretarias, todo aquel que ha mostrado las gambas en televisión, todo aquel que ha hecho bailar, ha usado a la mujer objeto. Y eso me da mucho asco. Y que después se haga la señal de la cruz por algún dicho, por alguna palabra, es muy hipócrita, extremadamente hipócrita. Yo el otro día con De Brito, que tengo el mayor de los respetos, De Brito pertenece a un jurado de un programa donde la mujer es permanentemente objeto. ¿Mm? Acuérdense algunos bailes en bolas de esta chica, no me acuerdo cómo se llama, cuando se bañaban en espuma. Realmente me parece que eso no es show, ¿eh? Eso es mostrar a la mujer objeto, poner a una nena como tonta porque es rubia. Me parece que antes habría que hacer un mea culpa. Pero bueno, qué sé yo, es mi punto de vista. Y les ruego que traten de no hacer interpretaciones al aire de las cosas que yo digo. Si no las entienden, hay otros programas para ese nivel. Wow. Gracias, Babi. Bueno, tampoco es Winston Churchill, ¿no? Claro. ¿Tampoco Mario? Para entender vamos por partes. Creo que no somos, como programa, el primer destinatario del enojo de Babi. Creo que él está hablando de una televisión en general. Sí.
No tenemos tiempo de escuchar el programa, Gaby. No, pero le podemos preguntar a Luciano. Vos pero sí me lo escuchabas, ¿no? Yo quiero saber quién es Gaby. Yo lo conozco mucho. No, no, sí, es más, sí él siempre hace el chiste que si no me hubiera casado con vos, se hubiera casado conmigo. Lo dice públicamente. ¿Sí? Haberlo sabido no, no, antes. Miedo. Por eso. Miedo. No, no, no. Siempre te van llegando peores muy noticias, bueno, Roman. Peores noticias. No puede ser quizás que Babi vio el nos programa. Hemos peleado muchísimo con Babi. ¿Sí? Pero le quiero decir una cosa. No, va una cosa. Babi vivió. Babi vivió de nuestro divorcio hablando un año. Y por ejemplo, habría que cobrarle, habría que cobrarte, Babi. Pero, está hablando de nosotros. ¿Dónde habló que la cara no se la conozco? No estaría bueno que Lucía. ¿Dónde habló que la cara no se la conozco? Parece Kitchener, no sé. Él habla de. No, nada que ver, pobre. Quiero terminar el. Pero, ¿de quién es? Porque no lo. Nah, es un conductor, para, hablemos en serio. Un conductor muy importante de radio. Importante. Por eso no lo conozco. Radio 10 al mediodía. Perdón, ¿no estaría bueno preguntarle a Lucía cómo se siente? ¿Vos te sentís una? Ahora vamos a ir. Pero quiero terminar una cosa. Él habla de actores, que le hagamos reportajes a actores y demás. Te quiero decir, Babi, que con 22 años de televisión abierta que tengo, hacerle una nota a un actor es casi imposible. No te atienden el teléfono, exacto, no quieren hablar, no quieren dar la cara. Vas al teatro porque te invitan, obviamente. Después cuando haces... Sí, es verdad, eso, verdad, tu devolución de lo que viste y tal vez no te gustó, se enojan más. Así que es muy difícil. Sí, yo lo único que voy a decir, le doy la palabra a Lucía, es a mí me molesta... la crítica a la televisión desde como una especie de tribuna moral. A mí, podés decir, el programa de Doman me parece una porquería, que tenés todo derecho del mundo de decirlo. Pero eso de que el que hace televisión contenemos nosotros, somos todos inmorales, Tinelli es inmoral, De Brito es inmoral, y todo el que se te ocurra, yo, todos somos inmorales, porque solo miramos el rating y solo estamos ocupados de cómo le arruinamos la vida a Aripaluch, no es así. No es así. Hoy, de hecho, hicimos un tema, voy a contarlo, que no nos medía. Y lo hicimos igual porque había que terminarlo, como corresponde a una noticia. No hay todo el tiempo el minuto a minuto. Entonces digo, porque si no parece que somos unos inmorales que ponemos secretarias a bailar. Quiero aclarar que Lucía, para Lucía bailar es un pecado, es una cosa rarísima. Pero para ellas así, que la ponemos en... A contar, y tenemos a la única crítica de moda del mundo entero en este programa que critica que la mujer se ponga en bolas en televisión. Así es. Es más, yo cambié gracias a Matilda. Muy bien. Un aplauso. Gracias a este programa. ¿Puedo decir algo? Y Matilda cambió un poco gracias a mí, ¿o no, Matilda? Entiendan, yo creo que entiendan. Y Úrsula cambió gracias a Evelyn. Y Evelyn cambió gracias a Valeria. Y todas son de Sagitario. Dale. Entiendan a Checopar. Que capaz que Checopar la primera vez que vio a Lucía fue cuando Lucía dijo que pasa porque dice pase en el peaje, ¿me entendés? Entonces, claro, ahí ha tenido dijo, frases. Has tenido frases célebres. Eso porque hace humor. No, no, Lucía. Humor, es así. No, pará, y una última cosa. Pará, y ahora vos le contestás lo que quieras. Ay, bueno, entonces... No, quiero aclarar una cosa. Lucía, parte de lo que hace es porque ella se divierte. Sí. Claro. Y tiene un... No está guionado eso. Tiene una parte todo, cómica de todo. Y además, Babi, en serio, Babi. Pienso, en realidad. No, no, y no me parece que esté mal. Y no soy rubia, estoy teñida. Ahora, Babi. Lucía le contesta. No, no, poné. No soy rubia. El mejor gráfico que he visto en el año. No soy rubia, estoy teñida. Pero ahora, no pasa, Babi, no pasa en serio. No pasa por cómo se sienta. Quiero decir una cosa. No pasa por cómo se sienta Lucía, porque Lucía ya es parte de este programa. Es una chica muy astuta, muy eficaz. Se ha ganado el lugar. Lo que quiero decir es que al principio, y ahí le doy la derecha a Babi, te lo digo con todo el cariño del mundo, el papel que jugaba Lucía en este programa era un papel de tonta por cómo nosotros, como grupo, ahora me metes perdón, la percibíamos a ella. Sí, la escarneamos razón, durante tres meses en este programa. Ella se paraba en medio de la escenografía y todos la escarneábamos a ella. Entonces es lógico que la gente cambió, sienta que la estamos cosificando y que la estamos tratando como... No, pero no, cambió, pero pará, cambió. Pará. Tommy. Vos, tu teoría... Cambió por ella, cambió por ella, porque ella no es una chica tonta y ella dio vuelta a esto. Estaría bueno que ella... Bien, ella ahora, lo que vos estás planteando... ¿La dejan hablar a Lucía? Ella lo dio vuelta, ¿o no, Lu? Lucía, chicos, estaría bueno. Pero pará, porque Tommy nos plantea todo como que... Sí, no estamos de acuerdo, Tommy. No, a ver, Tommy. No, a mí, yo tampoco estoy de acuerdo. Ella cambia, que después dicen que no le gusta, es pensar que ella era
sos medio Checopar, porque vos pensás que ella era tonta, que se ponía ahí y decía, ella sabía cuál era el juego. ¿Puedo decir algo? Y te quiero contar una cosa, tal es Checopar, que es más viva que todos nosotros juntos. Pero, ¿puedo decir pero, algo? Bueno, además, igual me parece que esto nos estamos yendo de eje y acá estamos hablando de Ari Paluch, que le tocó el traste a una mujer que sin su consentimiento, y si Lucía tiene ganas de ponerse en ropa interior o quien sea, en el medio nadie de un la programa, va a tocar. Eso no es cosificar, es cuando una persona se siente o tocada o amenazada o puesta en un eso lugar. Eso abre a otro tema, y la autocosificación femenina. También existe la Hablamos más temprano de un caso de una chica que no le conocemos una foto vestida. Estamos en un país que es machista no está mal, y consume eso. Digo, me parece. Bueno, pero después se queja. Ya nos vayamos de tema. Se queja porque por lo Paluch se arruinó solo. Él le tocó el traste a una mina. Quiero contar que estamos mezclando temas. Sol Pérez sale todas las veces que le tiene derecho a hacer lo que se le canta. Tiene derecho a estar mostrando tiene derecho a hacer lo que se le canta. Aparte, con ese traste, está bien. Tiene derecho a hacer lo que se le canta. Sí. Eso es exactamente. ¿Algo más? No sé quién es Babe, pero le mandamos un beso enorme. Y capaz que. No, Babe. Capaz que era para que le conozcan la cara. Y lo relacionen con la radio de 10, esa. ¿Qué? No, y por eso hizo eso. Pero no está mal. Está colgando de vos, Babi. Está bien. Está bien. Bueno, está bien. Habló al país Rocío Marengo. ¿Por qué? Bueno, pasan cosas que pasan. Un día llueve. Otro día habla Rocío. Un día aumenta la manteca y otro día habla Rocío Marengo. Bueno, cosas que vienen así con la naturaleza. Otra rubia. Estuvo en el programa de Andy. Ahí... se aclaró a favor de Rocío Marengo, no sé si después tenemos tiempo de pasarlo. Rocío Marengo obtuvo una reivindicación histórica. Rocío Marengo había denunciado que en la obra de Carmen había olor a porro y Carmen Barbieri le reconoció que Rocío Marengo tenía razón y que el que fumaba porros, que ella no lo sabía y se quedó mal... asmada. Era Santiago Val. Perdón, Fedeval. Fedeval. Ah. Era su hijo. No, una confesión importante. Digo, bien por Carmen también... que Carmen reconoció un error, ¿no? Hay que decir que Marengo viene agrandada, viene ganadora. En este marco, Marengo, no sabemos por qué, le pueden haber preguntado de Norcorea y los ensayos nucleares, de la desclasificación de los archivos de la muerte de Kennedy o de Ari Paluch. Y le preguntaron de Ari Paluch y dijo esto. Esta semana hubo una polémica muy fuerte con Ari Paluch y una denuncia de acoso y demás. Vos sos una mujer muy linda, siempre lo has sido. ¿Tuviste en algún momento alguna situación así puntual en algún trabajo, en algún contexto de acoso? ¿Sufriste alguna vez eso? No, la verdad que tuve una situación horrible apenas empecé, pero con un fotógrafo. Mm. Y que la verdad que no lo tengo ni asumido ni hablado en mi casa como para detallarlo. Mm. Una situación horrible, pero con un fotógrafo que no, ni corta ni pincha. Acá estamos hablando, si hablamos de gente más del medio... También es, depende el lugar que la mujer se ponga. Yo Ari lo conozco y Ari no tengo más que palabras de buena onda para él. Conmigo siempre ha sido un señor. Ah, mira. Siempre he visto una imagen, un tipo de familia. No tengo cosas malas para decir. He compartido mucho con él, me lo he cruzado mucho. Ajá. Y siempre ha sido súper amable conmigo. Me sorprendió mucho, no me esperaba de él, no sabía. Y tampoco podría hablar de un caso porque tampoco... o sea, de la chica si lo dice, le creemos. No, ¿sabes? Obvio, por supuesto que obvio, creemos, obvio. Sí, claro. Pero eso. Pero también hay que decir que a veces las mujeres sienten que acostándose con el productor van a llegar y se acuestan y ellas lo buscan. ¿Me entendés? Tampoco vamos a echarle la culpa, o sea, habrá un violador y un acosador, pero también hay una mina que se tira encima del tipo, se va con un escote para provocarlo. Y existe el productor que le gusta a la chica que entrevista y la puede invitar a salir. Claro. Existe todo en la vida. Claro, lógico. Existe todo. Pero tampoco ahora empezar a pensar que porque el tipo te dice que es linda, ¡uy, es un acosador! Claro. A ver, a mí me encanta que me digan que soy linda, me encanta que si voy a un programa y estoy bien vestida y me hace linda figura lo que tengo, me hagan dar una vueltita. Claro. Yo no me siento que me acosan porque me hacen dar una vueltita. Bueno, pará, tenemos más de Rocío, porque había que completar todo el cuadro de lo que dice Rocío Marengo, porque la opinión de Rocío, hay que decir, es la de mucha gente. Y hay que decir también a favor de ella que no lo hace desde un lugar de discriminar o desde un lugar de ponerse a favor de un abusador, para nada. No, ella es su opinión. Ella dice, para a mí no me molesta que alguien me haga hacer una vueltita. Y a nadie perfecto. Le molesta. A lo mejor ella, depende en qué contexto, a mí, que alguien a lo mejor me pida hacer una vueltita, puede ser acoso. No, a mí en me pasó anoche hablando con alguien... que debatíamos el tema por una cuestión de debate puro nada más, y me parece que no está claro
y para eso estamos acá, explicar el concepto de lo que una mujer siente cuando es acosada o abusada. De movida te digo, no existe un acosómetro. No, claro. No es, si te quiere violar, tengo derecho a sentirme abusada, y si solo me tocó la cola, es menos lo que tengo derecho a sentirme mal. No hay un acosómetro ni un abusómetro. Es lo que cada mujer siente. No, esto es muy importante. En el caso de Babi. No hay una regla en el que, en la cual vos te podés, puede ser que una chica, un señor, novio, trata de tener relaciones y ella no quiere y a ella le parece lo más normal del mundo y nada. Igual en el caso puede haber una chica a la cual le molesta que un señor le toque la cola. Digo, Rocío habla de un hecho no sexual, es, no, que es lo que esperá, siempre va. Dice uno. Hay una regla. No es, no, sí, no es lo que el hombre hace, no. Es lo que la mujer percibe. Siente. Hay un común denominador que se dio testimonios. No se está entendiendo, chicos. Está bien, pero hay un común denominador que se dio en los 7 testimonios de las personas que arremetieron, por lo menos mediáticamente, contra Babi. Y es esta cosa de la sistematización, que en forma reiterada y repetida a lo largo del tiempo. Es otro tema. Pero lo mira todo. No, no. Hay algo que dice. Pero hay algo que dice Babi Checopar. Hay que entender esto. No busquen el abuso y el acoso a la mujer desde una tablita de claro, la está bien. Violar. Lo único solamente no hay de más grave, no, no hay de más grave a más liviano. No hay de más grave a más liviano. Solo es acoso. No, pero aclarémoslo, porque hay mucha gente que cree que sí. No es así. Pero lo único, a mí lo que dice Checopar, que hay algo que está bueno, que dice, porque a mí siempre me llama demasiado la atención, no es el hecho de la tablita, para mí es lo que considera la mujer, que es acoso, es abuso, claro. Es personal. Ahora, partiendo cuando de un hecho real, un hecho real. Ahora, pero Checopar, partiendo de un hecho real, que el hombre le tocó la cola. Checopar dice que este tema de que aparece un caso puntual como el caso de Ariana de A24, que ella lo denunció instantáneamente en el momento. Exacto. Y que después aparece alguien que recuerda que hace 7 años vivió algo similar y que en ese momento ella no lo conoce. Y empieza, son inchequeables, incomprobables. Entonces mi pregunta es, que está bueno el mensaje de Checopar de si se te sucedió y te sentiste abusada o acosada. Ya lo charlamos. Eso. Momento. Bueno, no, no es el momento. Se hace con la mujer. Exactamente. Hay condiciones de hacerla denuncia. La mujer puede, a veces que la mujer no denuncia porque ver, la mujer no siente me parece, que lo denuncia, se queda digo, sin laburo. Y lo voy a decir. Se queda, digo, a ver, muchas veces, la mujer tarda en procesar el acoso. Entonces, la mujer tiene que hacerlo cuando se siente en el momento de nos que... Nos ha pasado a hacer notas. Lo tenés que hacer ya. A una mujer que fue víctima de violencia de género durante 11 años, claro. Que no le preguntábamos, pero ¿y por qué no reaccionaba? Y pobre mujer nos contestó, porque yo no sabía que estaba mal que me pegara. Yo no me estoy refiriendo terrible. A violencia de género, a violencia. No, mirá, mirá. Lo mismo, Juan. Imagínate que yo me sienta incómoda laburando con vos, y vos me acoses y yo me sienta mal, y digo, bueno, pero si yo lo llevo a denunciar, me quedo sin trabajo. ¿Y cómo vivo? No, entonces, que vos le digas me sigo manteniendo en ese lugar de laburo. Por eso digo, a veces no es tan directo. Otra cosa más también mucho muy importante. Mucho menos, perdón, Fabián, mucho menos el tema de, a ver, una persona con 30 años de carrera... Dice Babi. No, eso es una pavada. Pero eso, una pavada. Bueno, pero lo dijo. Sí, 30 años de carrera, ¿qué tiene que ver? Puede ser un acosador de todas maneras. O 3 días de carrera, por exactamente. Supuesto. A ver, y quiero aclarar otra cosa más. Tampoco se sienta mal el que piensa diferente a lo que estamos planteando. Porque es un derecho en desarrollo. El derecho al respeto a la mujer. Sin duda. Gracias a Dios, que ahora está mucho más internalizado, lo estamos entendiendo y comprendiendo entre todos. El caso Ari Paluch ha servido para que mucha gente se entere que no importa la gravedad, entre comillas, si lo hubiera o no, del hecho en sí, sino que lo que importa es lo que la mujer siente. Termínenla con, porque esto me lo han dicho en privado también, solo le tocó la cola. No, está mal. Está mal. Terrible. No existe eso de solo le tocó la cola. ¿Qué le tendría que haber tocado? Es un comentario misógino. Es equivalente a... Es equivalente a se pone una pollerita para... Hay situaciones que están viviendo o que se vivían de manera normal hace 5 años atrás que ya hoy es imposible. Exacto, porque estamos hablando de un Babi. Derecho al respeto a la mujer en desarrollo. Estamos hablando de un Babi Checopar que en reiteradas ocasiones, ante situaciones de violación, mencionaba la pollerita corta, el horario de salida,
cómo la mamá permitía que se vistieran o se maquillaran de alguna manera. Digo, quiero sacar, peso ahí. No quiero personalizar en Babi y en Rocío, son buenas personas, pongo las manos en el fuego por los dos. Sí, ellos representan el pensamiento de mucha gente con el cual no estamos de acuerdo. Sí, y además... Pero digo, ojo, no lo hacen ellos desde maldad, al contrario, piensan eso. Tienen derecho a pensar eso. Machista y sigue siendo machista y nos falta años luz para avanzar. Estamos aprendiendo, chicos. Es una tendencia que no es solo a nivel argentino. ¿Sabés cuál es la diferencia? Que ninguna de nuestra edad se animó a denunciar y sí una chica joven. Así es. La chica joven fue la que se animó, con lo cual a esa chica hay que aplaudirla. Así es, bueno, Ariana. Bueno. Nos habló, no voy a decir quién es, yo no sabía que era amigo, muy amigo de una pareja, de una de las chicas que denunció en este programa lo que le pasó con Ari, y nos agradece, yo no sabía, ¿vos sabías quién era? Ah, yo no lo sabía, me enteré por él el viernes, me dijo, gracias por cómo trataron, y me da el nombre, digo, no sabía que eras el marido, sí, es mi mujer, y muchas gracias por el tratamiento que le dieron, y creo que tanto vos como Ángel le han dado un tratamiento muy serio al tema. No, marido de una chica que la pasó mal con Ari. Credil siempre nos sorprende con promociones increíbles. 10% de descuento en los préstamos. Escucha bien, durante todo este mes solicita tu préstamo en préstamos.credil.com y aprovecha un 10% de descuento. Sí, 10% de descuento. Completa el formulario en la web y accede a esta oferta ya. Recordá la web, préstamos.credil.com. Además, pagas la primera cuota en diciembre. Mientras tanto, en Ciudad Gótica... ¿Qué pasó? El mismo día que reapareció Rocío Marengo, en el mismo contexto y que no tiene nada que ver. Está linda esta chica, ¿no? Marengo. Es monísima. Sí. ¿Cómo? Yo pensé que ya es, como tiene, ¿cuántos años tiene? ¿Qué tiene que ver? ¿Está linda? No, pero dije, capaz que está más linda. Está impecable. Las mujeres lindas se ponen más lindas a partir de los 35. No, es hermosa la chica, la verdad. Mira Úrsula, mira. Sí, bueno, es sin hablar. Bueno, no. Pero seguramente Úrsula es más linda ahora que a los 20. Bueno, no sé, estaba más turgente a los 20. Comentario machista. No es machista. Comentario machista es realidad. Comentario machista. Gracias, el punto igual. De maduración es 35 años. Mira. Acordate cuando tengas 35. Ah. No soy rubia, soy teñida. Señores y señores, habló Nicole Neumann el viernes a la tarde del programa de Lozano y destrozó a Pampita. Pensé que ese boliche había cerrado ya, ¿no? Yo también. Ay, sí. Pensé que se había cerrado por falta de gente. Pensé que el viernes lo van a exprimir. Mataron. Lo van a exprimir y exprimir. ¿Ese antro sigue abierto? Continúa el No. Ya esto no es Mookie Gay. Igual, que comenzó con Martín Barrantes. Bueno, aparece el tema Barrantes en escena. Hace dos décadas. No, reaparece Barrantes en escena, señores. Llegó la oportunidad perfecta para equipar tu casa. Ingresá ya mismo a Brugman.com. Mirá. Explotó el Cyber Monday en Brugman.com. Solo nosotros te ofrecemos hasta 24 cuotas sin interés con todo pago y todas las tarjetas. Ofertas exclusivas hasta 35% off en productos seleccionados. Apurate. Bueno, aquí seguimos. ¿Para qué un frasco entero de protector solar si nunca lo terminás? Es carísimo, seguramente ya está vencido, con olor feo. Por eso llegó desde Alemania la revolución científica para la protección de tu familia. Farmaprotect Solar en unidosis. El primer protector solar totalmente diferente, en sachecitos individuales con la cantidad justa que podés comprar de a uno. Formulado con micropartículas de filtros orgánicos alemanes de última generación que forman una película activa de incomparable efecto protector. 100% seguro y efectivo en factor 35, 65 y gel post-solar de aloe vera. Protege a tu familia científicamente. Cuídala con Farmaprotect Solar. A ver, estamos haciendo una prueba. A ver, tu mano se mueve. ¿Por qué? Hacer el plano corto. Porque tomé mucho café la mañana. Y a mí ella se pregunta por qué no, yo no tomo café. ¿Qué tomas vos? Qué momento de la televisión, ¿Tomás lo que? Ah, yo parezco. Sí, no, tomo té. Yo parezco la cara de Richard. No, yo tomo té. Yo tomo mucho café y no se me mueve una pregunta. ¿Qué lo que dice que toma la gobernadora? No, yo tomaré a ti la buena. No sé. Bueno, espera. ¿Digo Monday o digo Monday? Monday. Llegó el Cyber Monday a Mercado Libre. A partir del 30 de octubre aprovechá miles de productos con hasta 50% off. Envío gratis y hasta 6 cuotas sin interés. Mirá. Disfrutá todo el Cyber Monday en Mercado Libre. Del 30 de octubre al 1 de noviembre encontrá las mejores ofertas en tecnología, celulares, electrodomésticos y aire acondicionados con hasta 50% off, envío gratis y hasta 6 cuotas sin interés. Mercado Libre. Nunca dejes de buscar.
Sí, señores, como dijo Juan Cruz, pensamos que ese kiosco estaba cerrado. Pero no. Pero sigue abierto 24 horas. Claro. Es en la guerra Nicole Pampita, interminable, porque cada vez se empeora. ¿Sabés qué es lo que pasa? Estoy hablando con Nicole el viernes. Y Nicole está mal, además. En su camarín, no. El tema es así. Nicole siente que, como no se esperaba una entrevista tan hostil, no tuvo capacidad de reacción en su momento. Entonces, a medida que van pasando las horas, va procesando lo que Pampita le preguntó, va encontrando respuestas que no pudo dar en el vivo y las va explicitando en diferentes programas de... Es como vos decís que estaba con un delay. Con un delay estrevelado. Eso fue la acusación de Nancy Paz. Pero no por tonta, no por tonta, sino porque ella no... Se lo dijo Nancy. Mucha gente piensa eso, sino porque ella no se esperaba. ¿Cuántas veces pasa que te dicen algo y cuando te vas decís... Reacción tardía. Eso es lo que le pasa. Ella dice, podría haber respondido esto. Ella se pone nerviosa, procesa después, contesta donde puede. A lo cual Nancy Pasos le... Estamos poniendo fotos de cuando era 14. Están iguales, las dos son monísimas, están las dos iguales. Bueno, nada. Vamos a lo que dijo Nicole, dale, de Pampita. Lo que supone cuando uno recibe a alguien en el programa es para tratarlo bien. Es tu casa y querés que el otro se sienta bien. Más allá de que si hay ciertas cosas que sentís que tenés que preguntar, supongamos, bueno, con respeto. No, pero es tan negadora que estoy en un programa. Dijo, nunca vi a alguien que maltrate a la conductora de un programa que la invitó. No, vos no la... La verdad es que no vi que la... Te defendiste en tal caso. En tal caso, claro, y contestaba lo que ella me preguntaba, donde yo nunca hubiera ido si ella no lo preguntaba. Ahora, ¿no pensaste que esto podía pasar? O sea, maltratarme maltrató ella cuando me dice, ¿no te sentís culpable de haber separado una familia? Pará, las relaciones son de a dos, ¿no? Yo no separé ninguna familia. Bueno, pero ella tiene mucho rollo con eso. Bueno, quizás ella, me parece a mí, lo que no tiene resuelto... O sea, su primer matrimonio, ¿qué pasó? Perdón. ¿Por qué perdió un juicio? O sea, digo, no es la madre Teresa de Calcuta, que no venga a jugar ese papel. ¿Por qué lo perdió? ¿Fue infiel? Porque... Y sí, en la justicia. Pero si perdió el juicio porque estaba embarazada de otro hombre. O sea, digo, y está eso, todo y hoy, bien, y hoy pero... en la misma situación, ¿le dirías eso en la cara? ¿Le devolverías con esto que contás acá y que no, contaste? Ya está, no, ya les... No, la verdad, no tengo más ganas del tema. Igual vos realmente ayer contaste no medio como que te sentiste presionada como para ir al programa de ella. Yo te pregunté, ¿fuiste por obligación? Y me dijiste, y más o menos. Hay una evolución de gentileza, que, ¿no? Claro, ella vino primero del programa y me parece que correspondía al gesto de bien, yo ir ante ella también. Sabiendo lo que pasó hoy día, ¿no? Pensaste, Nicoleta, que podía pasar esto. Porque, viste, uno va como preparado. Digo, vas a ciertos lugares o está pasando... No, yo estaba con la defensa completamente baja porque iba en otro tono. Un agregado, perdón, no habíamos reparado en él. A ver, no. El pequeño palito de Vero Lozano a Pampita. Cuando comienza el test. Sí. Cuando va a hacer un programa, se supone, lo dice como conductora y con toda la experiencia que por supuesto Vero tiene, que no es menor, Es muy importante esa palabra de Vero como conductora. Es que esta entrevista no le jugó. Y después aparece Nicole hablando en un contexto donde mi amigo Lío Pecoraro, todo... Pero vos sabés que... Ponían sal y le van tirando carbón y kerosene al fuego, pero... En forma generalizada, los conductores se mostraron poco contentos con la actitud que tuvo Pampita como anfitriona de su programa. Digo, en Intrusos pasó lo mismo. Muchísimos programas criticaron un poco la labor de Pampita como entrevistadora. Digo, muchos periodistas y conductores se pusieron en lugar de Nicole y entendieron que tal vez lo de Pampita había sido improcedente. Son opiniones. Sí, más porque además Nicole fue pensando que iba a ser tratada como había sucedido en el programa de ella con Pampita. Entonces, yo creo se encontró, que fue... me parece, con una conductor, con un tipo de entrevista que no esperaba. Fue una imagen que no fue linda de ver de ninguna de las dos, para mí. Cierto. Pampita, que tenía como cara así, como que nada, de mala, y la otra con mucha cara de susto. No, mira, agarro la tableta a mí. Y la lapicera de Valeria para decir que disiento con todo lo que dijeron todos. Bueno, eso es lo lindo de este país, que podemos disentir. ¿Por qué? Primero, creo que Nicole y Pampita salieron ganando y hoy... Cualquier evento en serio que tiene guita en serio tiene que tener las tiene las dos. Con todo cariño. Pero esto lo usan las dos. Hoy, obvio. Lo vamos a poner. Esto le sirve a las mujeres. Va por el único lado que va. Abrieron el placar y dijeron a ver qué sacamos. Punta del Este. Punta del Este. Tengo que promocionar un vehículo nuevo, traer a las dos. Y me sale 5 gamba cada una. Poné. Bueno. Ahora, hace 2 meses costaban más baratas las dos. Sí. Con lo cual... Ganaron las dos al round. Y van a seguir por eso. Segundo tema. Van a seguir por eso porque les sirve a las dos. Espera, esto me parece que a las dos les sirve. Segundo tema. Tampoco seamos la gata flora con Pampita. Si Pampita no le preguntaba a Nicole de
¿El Muki? Che, pero Pampita arrugó. Pero no, yo no estoy hablando de la parte del Muki, que es algo que me parece que a las dos les sirve y les es funcional como. Y ojo. Pero hubo hubo preguntas que a Nicole quedó. Que cualquier entrevistador debe hacer. Es que estoy de acuerdo. Es algo que nos asombra. Pero me parece que Nicole quedó sorprendida porque no esperaba eso. Es otro tema. Por las preguntas. Lo que nos sorprenda es que Pampita hizo un reportaje como se debe hacer, preguntando todo. Ahora. Claro, estamos acostumbrados a reportajes quizás más concesivos. Después. Que un poco es lo que se da a entender. Bueno, viene alguien, costó traerlo a la producción. ¿Qué me dice la producción a mí? Che, costó una semana y le preguntaste eso. Diálogo habitual mío con la producción. Está bien, pero espera. Fede Val, nos pasó con. La tengo con Fede y Santiago. Nos pasó con Santiago Val en el tratamiento el otro día. Arrancó el móvil y yo dije, este móvil termina mal. Se enojó Santiago. Yo lo avisé, este móvil termina mal. Porque él creía, este móvil termina mal. Este móvil termina mal, un programa. Porque él quería hablar de la temporada y nosotros queríamos hablar si era verdad o mentira la acusación de Belén Francese. Al respecto, Belén Francese, al pobre Santiago Val, nada que ver. Santiago Val se comió una acusación gratuita que no tiene nada que ver, lo aclaro. Porque hasta la pobre Belén Francese lo aclaro. Pero quiero decir, le hicimos la pregunta que a Fede. ¿Qué le preguntás a Santiago Vara en un reportaje? Cosa que Tomás Dente está dolido porque le molesta que se lo hayamos preguntado. ¿Cuál es la materia? Estás subiendo en el ascensor de tu edificio. Sí. Che, ¿le preguntaste ayer en Paleo? ¿Y qué otra cosa va a querer la gente que le pregunte a Santiago Vara? Prescribió, prescribió. No prescribió. Sí. Entonces, es lo mismo, nos pasó con Santiago Val. ¿Cómo no le vas a preguntar a ayer en Paleo? Si es un tema que quedó ahí bollando. Ahora, ¿puedo decir? Che, lo trataron mal a Santiago. Lo de señor Doman. Preguntamos lo que había que preguntarle. Quiero dar mi opinión. Perdón, Matilda, quiero dar mi opinión. Después de un mes, tanto Nicole como Pampita no sabemos quién le puso Muki. Seguimos con Nicole. No, eso lo re sabemos. Ya está. No, lo re sabemos. Terminaba con Barrante porque lo empezó en el 2008, donde Pampita informa a la jueza, donde dice, me llamaba Mucamita y me mandaba a trabajar y agrega un montón de cuestiones sexuales, ¿sí? Hasta el día de hoy, después del 2008, no sabemos quién le puso Muki. Sí, Nicole. Mañana hagamos esto. ¿Saben que tengo la sensación, me quedó el fin de semana, porque escuché a mucha gente que dijo, yo no vi lo de KZO, pero estoy opinando? Claro. ¿Qué? Estaba pensando ahora si mañana no poner una parte, porque hay mucha gente que no lo vio. Estaría bueno, sí. Porque Nicole, por ejemplo, como bien dice Ángel de Brito, Nicole habla de Moyano, cuenta un montón de cosas. Pasaron inadvertidas. Importantísimo, la verdad. Durísimo Moria, ¿no? ¿Te molesta? Quedaron como dos descerebradas. Terminé, cerrá el kiosco de Nicole, cerralo, por favor. ¿Vos querés que cierre el un kiosco, tema cerralo. De una de las dos caras? A ver. Para eso que está en el día uno. No, cerramos el kiosco Muki. ¿Cuánto pagaría la producción de Showmatch, que no lo necesita porque el programa le va a recortar bien de rating? No lo necesita. Por tener a Nicole bailando ahora. Esta noche. Creo que sería. Ustedes no me jodan, chicos. Hoy ganaron a las dos. Con Moyano. Ah, bueno, eso ya sería. Nicole y Facundo Moyano. No y que alguien le pregunte. En ese circo, alguien va y le pregunta a Facundo Moyano: ¿tu papá va a ir preso? ¿Viste? Nada que ver con nada. En este momento, Facundo Moyano acaba de echar la idea y ya está en Idea del Sur. Ya está en Idea del Sur. Bueno, atención, vamos con Milton Dan. ¿Cuánto bajaste? Un kilo y medio. ¿En cuánto tiempo? ¿10 días? Sí, menos. Un poquito menos de 10 días. Dale, el informe de Milton. ¿Cómo adelgazar sin enfermarse en el intento? El sobrepeso continúa en aumento en la Argentina. Mientras que la obesidad sigue siendo un gran factor de riesgo para la salud, las alteraciones alimentarias, la disminución metabólica y la falta de actividad son las principales causas del exceso de peso. Entonces, ¿cómo perdemos kilos? Sin perder nutrientes y vitaminas esenciales. Para adelgazar naturalmente, lo más importante es dar el primer paso, consultar al médico y hacerse todos los estudios necesarios, en especial el funcionamiento de la glándula tiroides y en las mujeres, después de los 40 años, la relación entre glucemia e insulina. Hoy en día se han desarrollado muchos avances para cuidar y activar el metabolismo, el principal motor para bajar de peso. Si las enzimas del metabolismo funcionan bien, podemos generar más energía y evitar el depósito de grasa en el cuerpo.
La dieta también es un complemento vital para bajar de peso. Hacer 4 comidas diarias, darle mucha importancia al desayuno, ingerir lácteos, verduras, frutas y pescado. Es muy saludable adoptar el hábito de caminar 1 hora por día, hacer actividad en un gimnasio o practicar algún deporte. Y para quienes se les hace muy difícil bajar de peso, existen nutrientes especiales avalados por la Sociedad Argentina de Obesidad, que suplementan la alimentación y los mantiene saludables y con poco peso. ¿Tomás la decisión antes del verano? ¿Te animás a bajar de peso y evitar enfermarte en el intento? Bueno, ¿cómo le va, doctor? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Matilda está feliz. Bien, me pone contento. Está feliz. Me pone contento. Bueno. Es un tema el que plantea el informe muy interesante porque uno cuando habla de obesidad y sobrepeso, en general lo primero que sale a todos, desde médico, nutricionista, hasta la propia gente que hace el tratamiento de obesidad y sobrepeso, es cerrar la boca. Cerrar la boca, no comas, el problema está en la comida. Y lo que nos plantea el informe, esto a partir de un trabajo que se publicó durante la semana pasada de la Universidad de Pittsburgh, es que la clave está en el metabolismo. Es un conjunto, la realidad, la obesidad y sobrepeso es una enfermedad multifactorial, es decir, que intervienen distintos y diversos factores que influyen al aumento de peso. En algunos podrá tener mayor impacto la alimentación y en otros el metabolismo. Es común escuchar tengo el metabolismo lento, hago dieta y no adelgazo, voy al gimnasio y no adelgazo. Bueno, ahí ¿qué está pasando? ¿Por qué ese metabolismo está o no está funcionando como debe? Bueno, hay una enzima que se llama MPK. Esa enzima MPK pierde actividad, pierde su función con el paso de los años, pierde su función en aquellas personas que tienen antecedentes de dietas, que hicieron mucha dieta durante toda su vida. Bueno, la MPK empieza a fallar, a funcionar menos. El hipotiroidismo como enfermedad en sí tiene además este agregado de que la MPK funciona menos. Entonces hay un conjunto de factores que hacen que tu metabolismo funcione mal. Y cuando funciona poco a MPK, te cuesta todo. Te cuesta. Vos haces y decís, yo cumplo. Si lo cumplo, si hago la dieta que me dio mi nutricionista, pero no bajo. Voy al gimnasio y no bajo. Bueno, ¿cómo la podemos estimular a esta enzima? Lo primero es con la actividad física. La actividad física, el moverse, el caminar. El caminar tiene un impacto importantísimo para estimular a MPK. Y el activar el metabolismo no es solo activar las calorías que vos generás con la actividad física, sino que tu metabolismo basal, mientras dormís, mientras acá estoy sentado, estamos todos sentados, nuestro metabolismo está funcionando. Pero ¿con qué impacto, de qué manera lo hace? Depende de tu metabolismo basal. Va a depender de la actividad física y de los nutrientes que planteaba el informe que tienen el aval de la Sociedad Argentina de Obesidad, que son nutrientes específicos y formulados para actuar sobre MPK. Se llaman así directamente, Milton, nutrientes a MPK. A partir de que lo empezamos a tomar, ¿en cuánto tiempo notamos algún cambio? Bien, acá estamos cuando hablamos de nutrientes y agregados a la alimentación, no hablamos de nada que sea mágico. Uh-huh. Y menos en obesidad y sobrepeso, no hay nada mágico. Tiene que estar todo dentro de un plan integral. El plan integral incluye una alimentación equilibrada, incluye la actividad física, incluye la consulta con el médico para hacer el diagnóstico de las causas. Una vez que lo incorporás, en general, los mejores resultados se ven con la continuidad. A partir de las 12 semanas es donde en los distintos estudios se vieron diferencias significativas. Lo que es importante es tener continuidad con el conjunto del plan. No es que por hacer dieta solo voy a adelgazar, porque si no te van a faltar determinados nutrientes y vas a estar afectando tu metabolismo. No solo alcanza con la actividad física, hay que hacer una conjunción de todos estos factores y no tengas duda que en esas 12 semanas vas a tener un efecto positivo. En el caso de AMPK, que son comprimidos, que es de venta libre y están en todas las farmacias. Lo que acabas de decir es verdad. Yo pertenezco al colectivo de los vivimos haciendo dieta, hacemos de todo, voy al gimnasio. O sea, es que cambié el cuerpo, pero no bajé de peso. Bueno, hay dos factores, de lo que es el peso corporal y la grasa corporal. Nosotros lo que primero tenemos que hacer cuando encaramos el tratamiento es tratar de disminuir la grasa corporal, sobre todo la grasa a nivel abdominal. Eso lo haces, pero no bajás. Pero,
No bajas. Bueno, pero el primer paso es bajar la grasa. AMPK. Después vemos el peso. AMPK es un nutriente de venta libre. Con un comprimido por día alcanza y es suficiente. Genial. Nos vamos, doctor. Muy amable. Muchas gracias. Siempre. Nosotros nos reencontramos mañana aquí a las 9 y a las 2:30 en el tratamiento. Recuerden que el tratamiento por Ciudad Magazine a partir del próximo miércoles va a la 1 de la tarde. ¿Eh? Viviremos acá. Tenemos un colchón Tommy, vamos a vivir acá. No nos movemos más, no nos movemos más de acá. Chau, hasta mañana. Querido Doman, un beso, lo felicito por el programa.